No sé si, si tú sabías que American Express era una empresa de mudanza, que hacía mudanzas en todos los Estados Unidos. Es cuando a alguien se le ocurre cambiar el formato y decir que ellos tenían lo más importante de la empresa, que era tener el trust o la confianza de los clientes. Porque American Express llevaba productos desde Nueva York hasta Los Ángeles y todo llegaba intacto, nada se perdía. Una vez ellos se ganaron la confianza, empezaron a hacer algo que se llamaba cheques de viajeros, cashier checks. Luego que hacen los cashier checks, empiezan a trabajar con la banca y sacan la famosa tarjeta de crédito American Express. Pero ellos primero fueron una empresa de mudanza. Si una chica como yo aspirara a encabezar un proyecto similar al que usted puso en marcha, ¿qué consejo me darías? Si vas a hacer un emprendimiento... Como el mío, tienes que prepararte porque voy a tratar de destruirte a donde te encuentres. Siento que el, el, los emprendimientos y los negocios son, son una competencia. Sé que tu pregunta vino por otro lado. Yo recomendaría, Angélica, hacer lo, lo, lo que te apasiona, lo que te guste. Yo en, en lo particular me apasiona lo que hago. Por eso, si me va mal, también lo disfruto. Aprendo muchísimo cada vez que cometemos errores. Si me va bien, pues más contento todavía. Está difícil a que alguien... Eh, venga a, a tratar de, de, de destruirlo a uno o que algo negativo que pase en el emprendimiento que yo hago en la particular me logre vencer porque me gusta y me encanta lo que hago así que si angélica quiere comenzar un emprendimiento Tal cual como yo lo comencé, yo, yo te recomendaría, Angélica, que hagas lo que te guste, lo que te apasiona, sea lo que sea. Si es eh, manejar autos, aunque seas mujer, lo, lo, lo puedes hacer, puedes llegar a ser la mejor piloto del mundo. Lo importante es eso: es, es que hagas lo, lo que te apasiona. Si van a competir conmigo, tienen que saber que están compitiendo con un emprendedor de raza pura. Soy yo, voy a estar siempre ahí activo. También digo que. Las cosas que tú haces, hay oportunidad para, para enseñarlas. Yo tengo mucho contenido gratis en, en YouTube, donde las personas me dicen que por qué doy este contenido gratis si la gente se va a copiar de nosotros. Y la respuesta es la siguiente, hay suficientes clientes en el mundo para todos. Si tienes mente de perdedor, entonces tienes miedo de, de, de enseñar las cosas porque vas a tener miedo a que te quiten los clientes. Pero cuando tú eres una, una persona única y sabes que los clientes te buscan por lo que tú eres, por cómo los tratas, por la confidencialidad, que es súper importante. Entonces no va a haber nada que te detenga. Y de nuevo, Angélica, para responder tu pregunta, trata de hacer lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona a ti, Angélica, en este momento? ¿Qué es lo que, te, que, que más te gusta? Bueno, en realidad quisiera estudiar, pero por los momentos no. Estoy haciendo un emprendimiento de golosinas, una okay. tienda virtual o online. Una, una tienda virtual online. Uh -huh. Y las golosinas las puedes vender por a través del internet. ¿Y cómo las envías? Eh, delivery, a delivery. domicilio. Perfecto. Quiere decir que actualmente estás haciendo este emprendimiento localmente, en donde tú vives, más o menos por, por esa zona, por, en esa ciudad? Sí, correcto. Ok. ¿Y qué crees tú que tendrías que hacer, por ejemplo, aquí en, en los Estados Unidos, si estás vendiendo golosinas locales, argentinas? ¿Tú sabes cuántas personas, cuántos argentinos hay aquí en los Estados Unidos? En viviendo? realidad, no. Ok, averígualo. Averíguate eh, población. Argentina viviendo en los Estados Unidos. Y si no, se lo puedes preguntar a la embajada argentina aquí en los Estados Unidos. Tú los llamas, esa es información pública y ellos te van a poder decir qué población de, de argentinos hay aquí viviendo. Y poco a poco puedes ir identificando en dónde están ubicados estos argentinos en, en, en Estados Unidos. Ellos tienen algo muy importante, el dólar. Tienen capacidad de gasto. Y si tú les propones a ellos que entrando a tu página, ellos pueden elegir las golosinas o la comida o algo típico, muy típico de Argentina. Y tú te encargas que eso pueda volar a través de DHL, de FedEx. Esto puede ser tremendo emprendimiento y que no te dé miedo o que no te dé pena de repente que el envío te cueste más o igual que el producto, ¿ok? Sí. Porque personas que estamos dispuestos a pagar por algo que queremos no nos importa que el envío cueste lo mismo o cueste más que lo que estamos comprando. Okay, eso es algo okay. importantísimo que, que tienes que saber por ejemplo si un argentino te compra 20 dólares en, en golosinas y el envío le sale 35 a los Estados Unidos y él lo va a querer pagar cuál es el problema? Me pues siento que hay personas que eh, son de mente chica o de mente pequeña y ya se bloquean solos y dicen quién va a querer pagar un envío más caro que el producto? Y resulta que sí, hay. Habemos muchas personas que estamos dispuestos a pagar más. que, que Yo compré una mesa famosa que tengo en la, en la sala de conferencia al lado donde el envío me costó cuatro veces más que la mesa. Yo los pagué, ¿ok? Y como eso, todos los, todos los clientes que compran esa, ese mármol en Portugal pagan cuatro veces más el envío de la mesa hacia los Estados Unidos y esa, esa, esa empresa en Portugal vende ese mármol todos los días. Así que... Sí, sería eh, que están pagando por la calidad del producto. Claro, es que, es que tú estás ahí, ahí aparte de la, eso, y, y estás viviendo una experiencia. Estás, estás comiendo, estás llevando un pedacito de su país a su casa en Canadá, a su casa en México o en, o en Estados Unidos. Wow. Y si wow. aparte de esto tú le añades una, una, una buena experiencia, le añades a, alguna nota o, o un regalo, un detalle, estás marcando una diferencia tremenda. Y argentinos, por ejemplo, deben haber en muchísimos países del mundo, muchísimos en una buena posición económica donde, donde están dispuestos a que tú les puedas llevar todo. Y sabes que una vez tienes ese tipo de cliente, Angélica, si tú les cumples bien enviándoles un, un alfajor de Argentina a Madrid, esa persona también va a creer en ti y el día de mañana te va a poder pedir otro producto porque ya confía en que lo que hace con Angélica Sandoval le llegó de punto A a punto B sin ningún problema y le llegó exactamente como tú se lo planeaste y todo eso. Así que ese, ese tipo de clientela es súper importante porque ya vas a crear algo, algo importantísimo que se llama el trust, que es la confianza. Un cliente, cuando tú le llevas un producto de punto A, a punto B ya creas confianza con el cliente y él te va a poder utilizar después cuidado si no, si no te dice bueno ahora necesito que eh, traer unos zapatos o traer un trofeo o traer unos documentos importantes porque vas a utilizar el mismo método que utilizaste para enviar los chocolates o los alfajores es el mismo método que vas a utilizar para luego enviarle un piano de pino chileno hecho especial en, en argentina que lo, lo quiere llevar para, para mónaco para cualquier país del mundo pero siempre con las cosas pequeñas vas a ganar ese, ese famoso trust, que es la confianza del cliente, donde tú le demostraste que el producto desde el punto A llegó al punto B sin ningún problema. No sé si, si tú sabías que American Express era una empresa de mudanza. American Express, después de ser una empresa de mudanza, que hacía mudanzas en todos los Estados Unidos es cuando a alguien se le ocurre cambiarle el formato y decir que ellos tenían lo más importante de la empresa, que era tener el trust o la confianza de los clientes. Porque American Express llevaba productos desde Nueva York hasta Los Ángeles y todo llegaba intacto, nada se perdía. Una vez ellos se ganaron la confianza, empezaron a hacer algo que se, se llamaba eh, cheques de viajeros. Cashier checks. Luego que hacen los cashier checks, empiezan a trabajar con la banca y sacan la famosa tarjeta de crédito American Express. Pero ellos primero fueron una empresa de mudanza. Así que eh, ten eso en mente. Estás en, en, en Argentina. Aprovechate. Me imagino que en Argentina muchas personas deben estar pensando qué compro en Estados Unidos para vender en Argentina. ¿Verdad? Muchos piensan, ¿qué compro en China para vender en Argentina? Piensa al revés que, que, que todo el mundo. Te, tienes que pensar afuera de la caja. Trata trata de ver qué puedes comprar en Argentina, que puedas vender en otros países. Y sobre todo en países que tengan moneda fuerte. El dólar, eh, los euros, la libra esterlina. Eh, hay, hay, hay muchísimas monedas súper fuertes que te van a ayudar muchísimo.